carnicería, vení, vamos a la carnicería. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue la cosa? Tenemos acá, ¿se acuerdan que Maca había trabajado la paleta? Sí. La paleta Maca sacó, para deshuesarla, le sacó el hueso de la escápula. Espectacular. Desde donde sacamos de un lado la marucha y del otro lado la tapa de paleta. Juancho, perdón, para los que se prenden recién, estamos hablando de este corte. Pata delantera, la paleta. Estamos en esta situación. En esta posición. ¿Sí? Exactamente, perdón. Ahí va. Estamos así. Bien. ¿Sí? En esta cavidad está encajada la marucha que la sacó Maca, que le hicieron a la plancha antes. Increíble la marucha que ella la limpió, la separó desde esa membrana que tiene en el centro. Exacto. Sacó el flat por un lado. Esperá, así es. ¿Ahí saca dos flats o uno? Sacás dos flats flat de una marucha. Ahí va. Está bueno saber también cuántos cortes obtengo de una vaca. O sea que, ¿hay cuatro flats por vaca? Hay dos, hay cuatro flats por vaca, ¿sí? Porque hay dos maruchas, exactamente. Y hay dos maruchas porque tiene dos patas. Así, exactamente. De la tela. Exactamente. No, y también importante, en base a lo que decís, cómo comprar, ¿no? Porque, a ver, ¿cuánto saldría el flat iron en una carnicería o en un proveedor? O si estoy dispuesto a laburar el corte, comprar la marucha y sacar yo los flat iron, que quizá la marucha es más barata que el flat iron ya limpio. Que hay, ¿verdad?, que comprar la marucha entera. Exactamente. Para lograr sacar el importante disco. Deshuesar a blanco siempre. Pero no nada de carne en el hueso. A blanco significa raspar el raspar hueso. Raspar el hueso muy despacio para despegar todo. No estoy canchero con eso. Me compro un cuchillo de huesador o un cuchillo mediano, un duro, cuchillo va bien. Un huesador chiquito, siempre. Espectacular. Cuanto más corto el cuchillo, vas a tener más precisión. Si es más largo, te va a costar más, digamos. Va a ser más fácil errarle con un cuchillo largo. Entonces, ella sacó, limpió la paleta. Limpió la paleta, sacó la marucha. Sacó la marucha. Para allá, sacó, sí, el flat iron y me dejó a mí la tapa de paleta, que era un pedazo grande, con mucha poneurosis, que yo le saqué la mayoría. Espectacular. La poneurosis y estos tejidos, como tienen estos otros cortes de la paleta por acá. Si vamos a hacer una cocción larga, es importante sacarle. A veces la grasa se puede dejar y algunos tejidos con muchas gelatinas se pueden dejar, pero la poneurosis, por más que sea una cocción larga, nunca se va a disolver. Cuando por lo tanto, hablamos, te la vas a encontrar en una mordida. Por lo tanto, hay que sacarla. Perdón, cuando hablamos de poneurosis, estamos hablando de esa membrana que tradicionalmente vemos esa, en la entraña. Tela plateada, la tela plateada que tienen los músculos. El lomo, que para visualizarlo en casa, que lo tenemos más visto. O esa membrana que hacemos en la entraña que decimos, che, ¿le dejamos la telita o no? Eso, estamos hablando de esa membrana, ¿cierto? Es que generalmente divide músculos. Perfecto. ¿No? Y como bien decía, si, por más que vayas a hacer una cocción larga, hay que sacarla porque eso no se va a disolver. No es grasa. No es grasa, exactamente. Y en este caso que nos quedamos con la tapa de paleta y vamos a hacer una cocción corta a la plancha, también se la sacamos porque no vamos a tener suficiente tiempo de cocción para disolver alguno de esos tejidos. Y también es importante destacar que hay como una regla general que se dice que cada corte tiene una parte dura y una parte blanda. Esta ¿todos? La mayoría tiene una, de los cortes tiene una parte más, aunque más sea, tierna, claro, y menos tierna. Ahí va. Aunque sea tierno, bien, 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 hay una parte menos tierna y aunque sea duro, hay una parte que es tierna. Y eso está bueno saberlo como para una cuestión de mentalidad de que de todo corte malo, por decirlo de una manera, podemos sacar un pedazo bueno. Está espectacular, ¿sí? Juan, todo lo que estás, todo lo que están hablando y lo que estamos compartiendo del oficio y de la... No quiero decir más oficio, quiero decir de la profesión del carnicero, sí, porque... Porque creo que, a ver, para mí la palabra oficio es algo muy rico, ¿eh? Sí, pero a veces está como menospreciada. Exactamente, sí. Que uno cree que el oficio es porque no hay estudio y hay herencia de tradición, no, sino que creo que el oficio es el arte de haber hecho mucho algo. Esa repetición y aprenderlo y generar algo, digamos, estandarizado. Y que el estudio no alcanza solamente con estudio, hay que meter oficio. Ni hablar. O no. Trabajo. Digo, uno puede pasar por la escuela de ustedes, pero si no desposta, no limpia. Totalmente. No va a terminar de entender. Nosotros todo lo que siempre hacemos esa diferencia, por lo menos yo personalmente, que yo considero que tengo formación y ciertos conocimientos sobre la carnicería a nivel técnico, pero yo no me dedico todos los días a esto, tengo un conocimiento profundo en lo que es nivel técnico, anatomía, etcétera, pero Macarena, por ejemplo, es una persona que trabaja todos los días de esto y para mí la carnicera es Macarena. Porque totalmente es el que se dedica todos los días a eso. Totalmente. ¿No? No es lo mismo, digo, el taxista es el que está todos los días sentado en el taxi. Totalmente. Y la persona que lo hace de vez en cuando andás en auto. El panadero que arrolla medialuna todos los días de su exacto vida. Exactamente. Así es. Es increíble cómo limpiando los cortes aparecen piezas que creemos que no existen en esa parte o en esa zona del corte, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí, ni hablar. El aspecto, o sea, no solamente cambia el aspecto, sino que retirando ciertas cosas, nada, que la textura, la mordida, la cocción, es totalmente distinta.
Perdón, ¿cómo se llama entonces este corte limpio? Tapa de paleta. Si tapa querés, volvemos acá. Y nos ubicamos. La marulla estaba acá, músculo está así. Lo mismo, el mismo corte que hace un ratito el mono usó para hacer las empanadas del bife, que fue la tapa de bife, nosotros lo vamos a hacer con la de la paleta. Exacto. Que es la tapa de la paleta. Ubicada antiguamente así. De esta manera. Y miren cómo de un corte, que es un corte de estofado, tradicionalmente duro, iba picada, si no iba la cacerola era incomible. Hoy vamos a hacer... Lo reconvertimos en algo, lo vamos a cocinar a la plancha, vamos a hacer un tataki, pero vamos a hablar en criollo, no nos vamos a hacer los ¿qué chetos es un tataki? Porque vinimos... Algo sellado, vamos a decirle. En Japón lo usan mucho el soplete para cocinar algo vuelta y vuelta. Nosotros vamos a hacer esto a la plancha con una salsa bastante asiática, con salsa de ostra, salsa de soja, ajo, aceite de sésamo, etc. Que ellos lo usan, ese, el método tataki, mucho los pescados, ¿no es cierto? Un montón. A full el soplete. Así ¿te es. Parece que vayamos a la cocina? De la carnicería a la cocina, nos vamos. Y venite. Vamos. Venite. Tataki. O sea que una cocción agresiva que lo vamos a hacer a la plancha a también, la plancha, ¿no? A la plancha, ya la tenemos caliente. Y que vuelva a la bifera. Hierro. También hierro. Otra cosa que mirá, empezó a limpiar. Mirá, ahí hay bacha si querés, ¿eh? Ahí está. Vos sabés que hay algo que también en un momento de la cocina se dejó de ver, es la bifera. La bifera es la del bife, la de con ajo. O sea, la de, que también venía con ranura, ¿no es cierto? Sí, claro. La soya de hierro. La soya de hierro. Yo creo que un poco, no sé, siento que se achicaron los departamentos, la gente no quiere humo adentro, hay un poco de eso también, sí. Que retiró el churrasco de la casa, como lamentablemente. Urando, ¿no? Dice eso, sí. Javier Urando. ¿Y es así? Sí. Bueno, y si haces un bife le tenés que pedir permiso los 10 de los pisos de arriba. Un si poco, no, te sabés que te linchan. Tal cual. Arrancamos. Bueno. Vamos. Tenemos por un lado una salsita que si quieren los chicos la pueden ir marchando, que tiene jugo de limón, salsa de soja, ajo, jengibre, que le podemos meter una monedita y pelarla, ¿cómo no? Salsa de ostras y aceite de sésamo, todo mezclado. ¡Opa, qué bien eso! En la mini pimer. ¿Eso va va a ir a la... Nunca. ¿Va sin cocción? O sea, no va a caramelizar nunca eso, la miel y demás, ¿no es cierto? No. Va todo así como está, va en crudo, al mixer, ¿sí? Y en la plancha vamos a tirar aceite neutro. Como estamos medio del lado asiático, no usamos aceite de oliva, pero no habría problema de usar aceite de oliva. Y perfumamos el aceite de la plancha con una gotita de aceite de sésamo. Espectacular. Así que... Dijiste gotita de aceite de sésamo. Gota. Porque muy perfumado. Nunca vamos a una cocción a base de aceite de sésamo. Exacto. Se quema rápido. Es un aceite neutro que lo vamos a aromatizar. Exacto. Bueno, por invasión de sabor y porque se quema, ¿no? Se quema también. Espectacular. A la tapa de la paleta la voy a dividir en dos para que nos entre cómoda en la sartén. Lujo. Ahí. Mostrás ahí el... Mirá el interior de este corte, lo que es. Ahí la está tomando, mirá esto, ¿eh? Ahí, exacto. Mirá. Y como decíamos antes, siempre hay una parte ahí. Dura, una parte claro que blanda. Es tremendo, o sea, te digo que... No, está más tranquila que nosotros. Está más tranquila que nosotros, ¿no? Menos nervio, Mati. Es una cosa de loco. O sea, eso lo ves y ya sabes que va a ir vuelta y vuelta y va a estar tierno. Va a andar bien. Al contrario, si lo cocinamos mucho, puede ser que se empiece a endurecer. Así que a veces estos cortes conviene o darles una cocción muy larga, como en un relleno, o una cocción corta. Espectacular. Nos pasa con la entraña lo mismo. A veces queda seca y no queda muy tierna. Como este corte también a veces tiene unas fibras que van en forma longitudinal y que no nos pase lo que nos pasa, por ejemplo, en el matambrito de cerdo, que lo tenemos a la parrilla, se arquea, le hacemos un corte, le rompemos un poco las fibras, ¿sí? Ay, como wow. Se le hace, por ejemplo, al pato, ¿sí? Al besugo. Hay ciertos pescados y ciertos cortes de la carne que si no le haces eso... Se arquean, sí o sí. Que no molesta, pero que estéticamente... no ayudan a la presentación después, ¿no? Sí. Y después, bueno, a la plancha directo con un chorrito. Y volvemos a la cocción de bifera sin salar antes, ¿no es cierto? Directo a la bifera. Directo a la bifera. Porque lo que va a salar es la salsa. Tiene salsa de ostras que es salada, salsa listo. De soja que es salada, etc. Listo. Aceite neutro. Espectacular. A las chapas, ¿eh? La bifera. Sí, una gotita de aceite de sésamo apenas. En este momento. En este momento. Dos gotitas. Le puso literalmente dos gotas, ¿eh? Sí. Que humee el aceite. Y vamos. Y estamos... No, es el ruidito del amor este, ¿eh? Dejamos una pinza a mano. Cuando grita, cuando chilla, quiere decir que esto, eso va a estar rico seguro. Tiene que funcionar. Le dejamos que se selle 3 minutitos de cada lado. Ahí apareció el sésamo.
ahí empieza a aparecer. Sí. Y después lo pasamos a la tabla y lo vamos a emplatar con la salsita, un chorrito de salsa arriba. Dijiste que humee. Sí. Eso porque estás buscando realmente una cocción lo más agresiva que puedas para este corte. Lo más agresiva que puedas, por eso es importante que la carne tenga un ratito afuera de la heladera antes, porque está bueno comer carnes de repente crudas o muy jugosas, pero lo que nadie quiere sentir en la boca es carne fría. No va. Entonces, para hacer un bife jugoso, para hacer un corte bien jugoso, está bueno atemperarlo, sacarlo fuera de la heladera y tirarlo a la parrilla o a la plancha cuando ya tomó temperatura. Si no, tenemos esa sensación de cocido por afuera, frío de la heladera por adentro, que no va. Ustedes que están en contacto con el cliente, con el consumidor, ¿cómo es la experiencia del punto de cocción? ¿Hubo una evolución en el punto de cocción o sigue habiendo el que... cortes que idílicamente o se disfrutan mucho más jugoso, pero siguen pidiendo bien cocido? Yo creo que va cambiando. Va cambiando. Un poco, sí. No sé los chicos en su experiencia, pero de a poco queda, se va. Queda gente que... Sí. De hecho, hay gente que no le gusta la carne jugosa, pero el asado sí lo come muy jugoso, ¿viste? No, sí. O debe haber que no le gusta, pero hay gente que dice que no le gusta y cuando lo come, lo prueba con el... punto que correspondería, le gusta mucho le más. Gusta más. Sí, sí. Bueno, y lo que hablábamos hace un ratito, que como cuando se pasan los puntos ideales de ciertos cortes, cambia absolutamente todo, textura, sabor, y de hecho pierde el valor de ese corte. Claro. Y repito lo del lomo, porque me parece que el lomo estuvo, para mi parecer, ¿no? Estuvo sobrevaluado mucho tiempo el lomo, me encanta el lomo, pero es un corte que hay... cortes muchísimo más sabrosos que el lomo. Seguro. Y muchísimo más económico, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, el lomo, no sé, es uno de los cortes más caros, ¿no? De la red. Claro, es el más caro, ¿no? Sí. Es el más caro. Esa sobrevaloración que decís vos tiene que ver también con algo anterior a eso, y es que también sobrevaloramos la terneza como único atributo de calidad de la carne. Entonces, la gente a veces tiende en caer en eso, ¿no? Que decir, bueno, voy a lo seguro porque quiero que sea tierno y valora solamente la terneza, cuando, bueno, hay que aprovechar también otros cortes que son muy ricos y quizá hay que meterle un poco de diente. No, Juan, y hoy estamos valorando mucho el trabajo y el oficio y el camino que tienen ustedes en la cocina y en la carnicería, porque de un corte que, y vuelvo y repito, que pensábamos tirarlo dentro de una cacerola a estofar, estamos haciendo cocciones cortas. Sí, o sea, todo lo opuesto. Barato como la paleta que uno está acostumbrado, que es o churrasco o cacerola, nunca se vio que una tapa de paleta pueda ser al horno o a la parrilla. Hoy en día se está mostrando más eso, cuando la gente no tenía conocimiento, que eso también puedes comer un corte magro como el flat iron, que hoy se está viendo, pero la gente no lo conoce, entonces no lo sabe disfrutar el corte, no sabe disfrutar la textura, como dice Juan, ¿entendés? También. Podemos hacer este corte del mismo modo que estábamos hablando, la parrilla, ¿no es cierto? Seguro. Bien, bien brusco. Absolutamente. Sí. Buen calor, reposamos la carne, volvemos al método de dejar descansar la carne. Y ahí se ve el lateral, que vamos a tener un punto de la olla. Va a estar jugoso. Va a estar bien jugoso. Pero ¿no? También se puede, si alguien quiere comerlo a punto, yo creo que hasta... entre a punto y jugoso iría. Si no, puede llegar a quedar duro. Cualquier corte, pasarlo de cocción, te va a quitar sabor y además vas a sacrificar terneza. Me encanta, me encanta. Che, bueno, emplatemos, ¿te parece? Vamos. Una maravilla esto, ¿eh? Por supuesto que sería ideal dejarlo dos o tres minutitos. Bueno, pero hay hambre. Pero hay hambre y... No, me da que sé. Fíjate que se corta literalmente como un lomo, ¿eh? Una manteca. Una manteca, una manteca. Una manteca. ¿Eh? Ahí va. Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una carne cruda y una carne con buen punto y jugosidad? ¿Qué sucede con lo bromatológico o la seguridad alimentaria en Argentina con los cortes vacunos? Nosotros cuando hablamos de cerdo, sabemos que hay un montón de cuidados, sabemos que hay ciertos puntos de cocción que uno no los puede elegir, que tiene que comer carne cocida, no puede comer una... Mira el mono, la cara del mono. Si el cerdo pasó por la inspección veterinaria, lo podés comer. Está todo bien. También, claro, crudo. Bien. Tranquilamente, digamos. Perfecto. Es solo una cuestión de gustos. Bien. Sí, hoy hay mucha consideración higiénica. Creo que si nos gusta al argentino en general, la carne cocida es a lo mejor por... bueno, con esto me aseguro
Pero con las consideraciones que hay que tener hoy en cuanto a la higiene y a la sanidad, podemos comer carne en estos puntos con total tranquilidad y cerdo también. Lo que hay que saber diferenciar es en cuando las carnes son picadas y vos ya metiste contaminación superficial adentro, ahí ya es otro cuento, digamos. Exacto. Pero cuando vos usás músculos enteros, teóricamente un animal que está, digamos, faenado es estéril adentro, el músculo es estéril. Si el animal no está enfermo, los músculos en el interior son estériles. Entonces, que vos cocines la parte exterior, que es por donde entra la contaminación, no generaría que fuese un problema comer carne que esté cruda adentro o que no haya tenido un tratamiento térmico suficiente como para eliminar cualquier patógeno. Me encanta. Que te pudiese enfermar. Me gusta porque nos están abriendo la cabeza, porque realmente hay cosas que nosotros estamos enmarcados y estamos tal vez condicionados a una tradición, a un modo de que no nos deja pensar por fuera de esos dogmas dentro de la cocina. Decir, che, la carne de cerdo va cocida, la carne de pollo va cocida, la carne de vaca uno puede jugar con ciertos puntos. Bueno, lo mismo sucede con el huevo, digo, nosotros comemos tartar y es carne de vacuna cruda con una yema cruda. Exacto. ¿No? Bueno, sí. Pero tiene que ser hecho recién, fresco. No darle tiempo a que seguridad haya alimentaria. Desarrollo. Exacto. Che, agarramos el tataki, agarramos y nos trasladamos a la mesada al lado, a su mesada. Mirá lo que. ¡Opa! Mirá la mesita que nos estaban armando. Se puso, Mirá, de carnicería a un restaurante. Che, si quieren contar un poquito sobre este hermoso proyecto. En verdad ya es una realidad este profesionalizar el vicio de carnicero. Cuenten un poquito este hermoso desafío, porque creo que en Argentina, a diferencia de Europa, somos, aunque unos grandes consumidores y una cultura muy rica en la carne, somos muy nuevos y novatos en el profesionalizar este oficio. Y se les ocurrió y antojó meterse en este gran lío. Los felicito primero. Bueno, gracias. Les agradezco como consumidor y como cocinero, se los agradezco porque creo que esto es un puntapié inicial para que sigamos evolucionando. Y creo que hacia eso vamos. Sí, lo importante para nosotros es entender este proceso como un inicio de algo que tiene que ser un trabajo sostenible. Nosotros estábamos en la escuela en Francia capacitándonos y veíamos la primera escuela, la Escuela de Carnicería Profesional de París, que había abierto en 1918, la Escuela de Oficios de la Carne de París en 1957, 1956. Wow. Y pensábamos en eso, ¿no? Como nos gustaría en algún momento celebrar nuestros 50 años, ¿no? 100 años. Como que sabemos que son procesos, que queremos hacer algo que sea muy sólido, que no vamos a ver resultados inmediatos en el corto plazo, pero nos gustaría que de acá a muchos años ver que se cambió la manera de trabajar la carne en el buen sentido. No porque se trabaje mal, digamos, que se mejoró el desperdicio, que se mejoraron las buenas prácticas, que disminuyeron los accidentes de trabajo por mejorar las prácticas, que se revalorizaron los cortes, que más personas adquieren un oficio, que la industria crece. Nada, es un trabajo ecosistémico el hecho de educar. Entonces, es por lo menos mi visión. Juan, contanos cómo se llama esta escuela, cómo se llama el proyecto o está incluido en dónde. Está incluido en una institución que es el paraguas de otras formaciones, que se llama ICOCA, Instituto de Ciencias y Oficios de la Carne. Uh-huh. Así que de esa manera nos pueden encontrar. Y ese ¿redes es el sociales? ICOCA Oficial en Instagram. ¿ICOCO? ICOCA Oficial. ICOCA Oficial. Así es. Che, gracias de corazón, los admiro mucho y respeto mucho el laburo que están haciendo y felices. Todo este equipo está feliz de que hayan venido. No, así gracias que, por invitarnos. No, es su casa. Cuando quieran volver, gracias. Cuando quieran venir a hacer empanaditas, ya saben. Bueno, ya saben. No, acá los recibiremos con una copa de vino. Muy ¿te bien, parece? Bien. Bueno, gracias. Gracias. Ahora un ratito nos